Déjame tomarte unas de aquí hacia allá. Pero quito el abrigo. No, no, déjate el abrigo primero. Déjate lo puesto primero. Ábretelo un poquito. Recuéstate del lado que te sientas más cómoda. Eso, así, súper natural. Quédate ahí. Ahora, quédate así también como estás, pero mira hacia allá. Un poco más hacia aquí. ¿De dónde? Ya, mira, así. No, no tan diagonal, así, no, vale. Así, que tengo un poco de perfil tuyo. Eso. Ok, quédate ahí. Recuesto, totalmente normal, natural. Pero más hacia allá. Eso. Acomódate un poco el cabello aquí. Exacto. Mírame. Ahora échate un poquitico más hacia atrás el link, eso. Ya. Ok. Mírame. Ok. Vente, vamos a probar esta puente que está aquí. No, mira, ¿sabes qué? Vamos para acá abajo. Mejor. Yo aquí así ese ambiente, ese fondo. Muy bonito. Okay. No me puedo trepar en el árbol. ¿Cómo? No me puedo trepar en el árbol, ¿eh? Wow, sería bueno, muy... Bueno, si me caigo, ¿no? Fuera sí, muy ya. Épico. Qué frío. Ya, para ver, ponte exactamente... Déjame ver cómo se ve esto. Quédate tan corto como está. Vamos a hacer una así como estás. Quiero que me haga otra fotografía escondiéndome el brazo de atrás, así. Un poco. Uh-huh. Es así. Ya va. Uy. No, bueno, te brindé una comida que fue fatal. Joder. Ay, me siento así como un canal televisivo. Ay. Es que este piso. No, no, es que se te va a quedar atascada una piedrita. Bueno, la cosa es que hoy vamos a hacer una sesión fotográfica aquí en un parque de Pamplona, que normalmente nunca he venido para este sitio. Vamos a usar más que todo luz natural y simplemente, ya que tengo aquí un contraluz, el 85 mm. Va a haber un poquitico de mis maniobras skate. Hoy tenemos meramente belleza colombiana, pues ya se lo voy a presentar. Aquí tenemos a la belleza colombiana. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mi nombre es Daniela. ¿Daniela qué? Cantada Montoya. La señora Montoya. Y este es mi camarógrafo favorito, que es el señor Marx Lenin, meramente talento venezolano. Él trabajó en canales televisivos como Venevisión y hoy me acompaña aportando un poco más para el video del día de hoy. Bueno, Sony A6300 cargada con el 85 1.8. Es el equipo básico que vamos a utilizar el día de hoy, aprovechando un poco la nubosidad del... lo nublado que tenemos el cielo, que... como ustedes saben, cielo nublado, cielo de fotógrafo. Oiga, te ves muy graciosa así con la cara, en serio, sí. Así.
Porque estoy concentrado. Estoy concentrado. Man. Pero amigo, este es mi camarógrafo bello, que está súper concentrado. O sea, yo no puedo estar concentrado y decir... Que ya... ¿Quieres enseñarle la cara del limpo en tu cara cuando estás grabando? O sea, está un poquitico de miedo el pana. Concentrado. Bueno, ahora sí. ¿Control? Por favor, disculpa. ¿Te parece la película de... ¿Cómo se llama? La del niño ese. Ah, ponte la chaqueta. Quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. Ok, ahora lo que voy a hacer son... Voy a hacer primeros planos así, pero en video. Como tú no sos muy bien maquillado, no te asustes. Lleva un poquitico más de lejos. Cuidado atrás. Cuidado atrás, a ver. Ponte aquí. Que te tengo un poquito el sol. Lo que voy a hacer es finalizar. A ver, este me quiere, ¿no? Está grabando. ¿Está grabando? Ojo, me están grabando a mí. Bueno, como pudieron ver, más o menos esta fue la sesión fotográfica corta del día de hoy. Una hora y media más o menos nos tardamos. Con la señorita Daniela, ¿correcto? Belleza colombiana. Y nuestro amigo Marc Lenin, que es el camarógrafo del día de hoy. Meramente venezolano. Y obvio, otro venezolano más que soy yo. Espero les haya gustado. Simplemente quería compartir un poco con ustedes, porque dado que no he compartido contenido fotográfico, hoy es el día. Sin más nada que agregar, dale like, suscríbete o compártelo. Goodbye.